Antes de ver este video, te invitamos a darle clic al botón de suscribirse, posteriormente darle clic a la campana de notificaciones y terminar en darle clic en recibir todas las notificaciones de este canal. Así sabrás siempre cuando subimos un nuevo video. Hola amigos y queridos suscriptores, hoy le enseñaremos, si tienes el estómago inflamado y lleno de gases, bebe un vaso de esto y en una hora desaparecerá, tras una deliciosa comida de la que nos hemos saciado hasta más no poder. Puede que surjan problemas digestivos. Uno de los problemas más frecuentes que suelen surgir es la inflamación abdominal. Es cierto que dicho padecimiento es más frecuente en las mujeres, muchos hombres también pudieran sufrirlo. Esto puede deberse a muchas cosas, no necesariamente a un atracón. Sin embargo, es bueno que sepamos que algunos alimentos promueven la producción de gases, lo que empeora la situación. Alimentos como las hojas verdes, legumbres, harinas, y las bebidas azucaradas o con gases son algunas de ellas. Puesto que este suele ser un problema muy frecuente, no es raro que hayas escuchado hablar de él anteriormente. Es más, es probable que tú mismo hayas sentido tu estómago inflamado en algún momento de tu vida. Cuando hablaste de ello con algunos de tus compañeros, de seguro que te recomendaron alguna pastilla. Sin embargo, el día de hoy queremos traerte una solución natural muy efectiva. Con este remedio casero podrás tratar la inflamación en tu estómago sin necesidad de pastillas ni medicamentos. Lo mejor de todo es que no sentirás el efecto rebote, por lo que conseguirás resultados duraderos. Este remedio se prepara a base de papaya o lechosa. ¿Qué necesitaremos? Papaya o lechosa picada, 140 gramos. Gel de aloe vera, 15 gramos. Té verde, 10 gramos. Agua, 200 mililitros. Preparación y uso. Preparar esta rica bebida es mucho más simple de lo que pudieras estar imaginándote. Para comenzar, debemos preparar una infusión básica de agua y té verde. Cuando esté lista, la dejaremos reposar por 20 minutos. Agotado este tiempo, licuaremos esta sustancia junto con la papaya y el gel de aloe vera. Con eso, nuestra poderosa bebida natural para eliminar la inflamación del estómago está lista. Esta deliciosa bebida la debemos tomar inmediatamente después de haberla preparado. Notarás que casi al instante te sentirás mucho mejor, pero para tener mejores efectos, recuerda llevar una alimentación balanceada y saludable. No olvides que hay ciertos alimentos que debes eliminar de tu dieta. Ahora que ya sabes que tener el estómago inflamado no siempre es sinónimo de grasa, sabrás cómo actuar. Si se trata de una distensión abdominal, no dudes ni un segundo en preparar esta bebida. Te aseguramos que agradecerás haber seguido nuestro consejo. Si crees que estos consejos son de utilidad, no olvides compartir con tus amigos y familiares. Recuerda darle like y suscribirte a nuestro canal. Gracias.